Okay, good evening, guys. How are you? How are you doing? Just give me one second because I need to do something. So right now I'm gonna Good just evening, share. Good teacher. evening. How are you? How are you doing this night? I'm okay, teacher. Okay, just give me one second, please. Okay, David, just tell me, what do you remember from yesterday? So, and how we have to practice about it, about that we already studied from yesterday. Yes. Remember mucho, teacher. But try to remind. Trate de recordar, try it. Siempre simple pass. Simple past, What else? Be specific. What's a review and vocabulary too. Le di las ideas. Vocabulary. And what else? De Jerome. De ayer, no, pero lo que vimos ahora. Ayer, perdón. Ahora no hemos visto nada, teacher, Dios. Les recuerdo dicho. Solo eso, muy bien. Bueno, thank you very much. In this night, we have to learn about another things. So, that is, for example, so just give me one second. We have to study about such a many. Welcome to the rest. Welcome to the rest. Welcome to the rest. Muy bien. Just give me one sec. Well, for the rest, what do you remember about yesterday? ¿Qué recordamos sobre ayer? ¿Qué ejemplos vimos sobre ayer sobre lo que estábamos haciendo? A ver. So, what do you remember? The Anything. double question. W equation, excellent. What else? What else do you remember? They use the was the word. They used wasn't where. Había algo que mencionamos también ayer sobre el simple past. What is the simple past and what is the difference between the past of Welcome. Muy bien, bueno, para los que vienen ingresando, estamos hablando sobre lo que vimos el día de ayer y qué ejemplos vimos el día de ayer, porque es importante que tome notas. Por eso yo le digo, take notes, porque ahorita estoy preguntando precisamente por esos ejemplos que el día de ayer vimos. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron esos que vimos el día de ayer? Hola, ¿Qué? hola. Hello. Rellenar las oraciones o las palabras. Ajá, Eso muy fue bien, una parte de lo que pero vimos. ¿qué ejemplos eran? Pick up.
The Tree, Paisel, Sea Precious. Okay, nice. Excelente. Bueno, vamos a entonces a iniciar con la clase del día de ahora. Fíjense que este día, ay, me carga. Vamos a ver algo diferente y espero de que me va a decir teacher, es que es algo diferente, es que a lo mejor no lo entiendo, es que a lo mejor me pasa de que sí puedo lograr entenderlo, pero a lo mejor, entonces, para que no entremos en el dilema, ¿verdad? Tratemos de estar concentrados y sí les voy a pedir que los ejemplos los anotemos, porque ahora ya me di cuenta que no estamos anotando, ¿verdad? Entonces, y no se trata de eso. Por eso creo que ya no se las voy a estar mandando. Porque si yo sigo enviando, se siguen acomodando, ah, pero ahí tengo la presentación. Por eso yo no voy a... Okay. Ah, no, ahí tengo la presentación. A ver, no, entonces vamos acomodándonos en las presentaciones, así que no más presentaciones desde el día de ayer, para que usted haga ese take note. Si no, ¿de qué me sirve? Si yo le envío la presentación, teacher, yo necesito tenerla. Se la voy a estar enviando después de las clases o hasta el siguiente día, pero no lo que vamos a estar viendo, porque muchas veces no están anotando, no están prestando atención o a veces, ¿verdad? No sé qué están haciendo. Y la verdad de las cosas es que debemos de estar atentos a todo lo que estamos haciendo, porque ahora estoy preguntando por los ejemplos que hicimos ayer y nadie me dice, solo algunos han dicho, y ejemplos que no eran de ayer, sino que son ejemplos que hemos visto en previous class. Así que presentación sí va a haber, pero hasta después de clases. ¿Ok? Ya no va a haber presentación antes de clases, sino hasta después, porque incluso ni aunque le envíe, ni siquiera tampoco veamos. A lo mejor la van a leer, pero no van a entender. Así que la presentación la van a tener después de cada clase o al siguiente día. ¿Ok? ¿Estamos claros en esa indicación? Muy bien, porque estoy notando que no me están anotando. Muy bien, how do you feeling? Tell us what do you remember. This is a review. Now remember the rules. We have to turn on the camera. Con las cámaras, sí me han dicho con las cámaras que tienen que estar encendidas. Están observando y hay personas que no me están encendiendo cámara. Julia, el día de ayer no me encendió cámara. No sé por qué, Julia. Julia no me enciende cámara. Bueno, Alfredo está de oyente. Rafael sí encendió cámara ayer. Julia, ¿alguna razón por la cual no enciende cámara, hija mía? Jaime Enrique Flores, igual. Ahí encendamos camarita, por favor. A Julia sí ya la llevo. Ahorita la enciendo, teacher, perdón, ahorita la enciendo, estoy haciendo algo, ya la enciendo. Ah, ok. Julia. ¿Qué se me hizo Julia? Sí, teacher. No me ha encendido cámara, hija mía. No sé si tendrá algún problemita, mi niña, con cámara. Ahí está, sí la veo. Hoy sí, mi niña. Es que ayer en el reporte que me estaban pasando, pues ahí me mencionaban que no había podido encender camarita, ¿ok? Entonces, por esa razón, a veces es, sí es porque dicen que ya lleva varios dillitas que no está activando su camarita. Así que hay que tener la camarita activa. Yo sé que a veces es un poco tedioso porque queremos hacer algo. Clara, no me pague cámara. No me la pague, no me la pague. Yo sé que es tedioso muchas veces, pero si no aparece en el informe y luego me lo pasan, entonces ahí es donde tal personita no la está encendiendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde me jalan el aire y tengo yo que jalárselo a usted. Muy bien, bueno, chicos. In this night we are going to learn about saw and much. A ver, ¿alguna vez usted ha escuchado estas expresiones o estas palabras? So. So, ajá. ¿Pero qué significará so and much? No sé, solo so es como cuando está en una conversación y dice so, como entonces, no sé, algo así. Ajá, muy bien, excelente, muy bien. So es, ¿verdad? Cuando, pues, decimos entonces, así también, ¿verdad? Es así. O sea, fíjense que esto tiene como el significado de... Igual, o sea, yo creo que siempre les he dicho que tiene como un cierto contexto.
¿Y qué pasa cuando tenemos un cierto contexto? O sea, no siempre vamos a nosotros a estar como al 100% seguros, ¿verdad? De que nosotros somos, por decir así, estamos seguros cuál es el significado y cómo lo vamos a mejorar o cómo podemos hacer, ¿verdad? Nosotros para pues tener eso o decirlo de una manera pues que no sea incorrecta, sino que sea correcta. Pero a lo que quiero llegar yo es, ¿quién más ha escuchado de so and much, and such, perdón? ¿Quién más? ¿Corazones? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nobody. Yo había escuchado so, pero el such es primera vez So, que ajá, me lo va a presentar usted. el so no solo también, solo para entonces, sino so así, ¿verdad? Así, o sea, es dependiendo para La qué lo vayamos, plática. para qué, ajá, dependiendo para qué lo vayamos a utilizar, excelente. Entonces, bueno, decimos, so, before adjectives, then do not have a noun after them. And before adverbs or with many such and little and a few. So the movie was so disappointing that I wouldn't recommend it to anyone. Ok, ¿qué me dice el so? A ver, ¿quién le gustaría leerlo nuevamente? Before adjectives that do not have a noun after them and before adverbs with many, much, little, few, the movie was so disappointing that I wouldn't recommend it to anyone. Excelente, thank you. Muy bien, entonces decimos, ah, teacher, entonces, ¿cómo voy a utilizarlo? Before the. Before es antes o después. Es después del adjetivo. Antes. Por. Antes. Antes, muy bien. Oh, sí, antes. Antes, gracias, Jocelyn, antes. Entonces voy a utilizar before, ajá, antes, dice, before, antes de un adjetivo that do not have a noun, ok, that do not have, o sea, que no tiene un noun after them, que no va a tener un noun después de, ¿verdad? Y before at the adverbs, y antes de un adverb. Ok, muy bien, luego continuamos y decimos, ¿verdad? El number two. With many much or little few, the movie was so disappointing that I wouldn't recommend it to anyone. Okay, such. Luego está lo que es el such, ¿verdad? Que es number one. Y ese a lo mejor, ve. Búscame el significado de so and such, por favor. Such es parecido, semejante, igual quizá, ¿Qué más significado igual, tiene? como. Okay. Okay, ¿cómo? Ahí está la clave, ¿cómo, verdad? Y no solo eso, sino en el sentido de que, Tal que. en el sentido de cómo lo vamos a utilizar, porque muchas veces puede ser que tengamos el significado, pero como solo significa, porque yo creo que como solo significa cómo, entonces aquí como que no me queda, ¿verdad? Entonces, por pensar. Muchas veces, in many times that you make a mistake, that maybe you think that such don't just have the same meaning. So, and we have, I mean, different meanings, so for two different contexts. What does mean? That if, for example,
For example, guys, if I say, okay, but I need to say just, because imagine, such is come, right? But also, like es como tú. Es como. Entonces, which is, I mean, what is, I mean, in this case, so the difference, o sea, teacher, si like es como y such es como, entonces, ¿cuál voy a utilizar, teacher? What do I have to use? Okay, so it's simple because you have to need just focus on the structures of first. Okay, so read. Okay, I need to volunteer to again to read such. Who wants to read such? Lady, please read such. Lady, read such. Such before an adjective with a noun, before a plural noun, three before an uncountable noun with a lot of. The movie was such a disappointment. I wouldn't recommend it to anyone. Okay, excellent. Okay. Muy bien. Entonces, ¿cuántos usos tiene el such? How many yes it? How many? Four. Four. One. No. No. Four. Four. Yeah. Four. Yes. Yes. And Yes. then, if you notice, so is easy because just for one and two years. Ok, mira esto es el number two, anótelo. O sea, porque eso es importante. Entonces el two, with many, such a little and few. Just that, solo eso. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos, anotemos los usos del such porque esos los necesitamos. Dice before an adjective or noun. Teacher, pero ¿por qué so dice before the adjective? And porque such dice before an adjective with a noun, pero uno es con un noun y el otro es ¿con qué? Dice that you don't have a noun. O sea, uno es con nombre y el otro es con el que no tenga un nombre. Excelente. Muy bien. Excelente. Continuamos. Continuamos. A ver, ¿quién me lee acá? Que hay muchos ejemplos y muy interesantes. David, read this column. One and two. So, adjective, adverb. Use to now. To show extreme situation and is often used in an exclamation. It's so cold. I wish that I had a warmer coat. So more many foul plural countable noun used to show extreme in a mouth. I never knew teacher no puedo leer ahí abajo. Podría darle más bajito ahí. ¿Perdón? No. Ah, claro. Yo la corté. Ahí dice, I never knew you have so many words. Ok, but thank you. Thank you. Muy bien. Bueno, gracias. Ahora necesito, que me ayuden a leer. But
Let me to read, guys. Permítame. Help me to read this one. Ya leímos so. Ahora necesito voluntary to read such. Que no haya participado, please. Que no haya participado. No. Nadie. Bien, okay. Que no puedo confundir en la pronunciación. No, 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 don't worry. It's used to show emphasis and is often used in exclamation, they are such nice kids. Okay, excellent. Number two, Francisco. She always uses such fresh food. Excellent, Barbara Francisco. Thank you for your participation. Francisco no me había dado cuenta que estaba por aquí. Temprano lo andaba buscando, pero dije, ah, no, Francisco se durmió. Mire, estaba, vaya, Francisco, di un aviso y no solo para usted, sino para los que llegaron tarde. Ahora pregunté los ejemplos de la clase anterior y nadie los anotó, para mi sorpresa. Me decían, ah, otro ejemplo, ¿verdad? Pero menos en los que ayer estábamos viendo. Y debido a eso, ahora las presentaciones van a ser enviadas al terminar la clase o hasta el siguiente día, ¿verdad? Ya no las van a tener antes porque ni siquiera las leen, ¿verdad? Y si las leen, pues probablemente olvidan la información y no me están anotando, que es algo que yo he sugerido en cada clase. Así que hoy las van a tener después de clase, ¿sí? Yo en la presentación voy haciendo los apuntes, teacher. Vaya, pero ¿en la presentación de cuál? ¿De la que yo envío? Sí. Vaya, pero fíjense que Jaimito, por Dios, pasó el tractor por ahí. No. Sí. Ay. Fíjese, Jaimito. A la par de aquí pasan los trailers. Ay, no. Aparte, si no me lo van a aplastar. El detalle es este. El detalle es este, Jaime. Fíjese que no me están anotando examples. Entonces, me dicen, sí, teacher, pero es que yo necesito por si se olvidó algo. Sí, la va a tener después de la clase. ¿Sí? Porque durante no, la... Yo siempre en la presentación voy apuntando las traducciones de las palabras que más me cuestan o apuntes de... sugerencias sobre cosas que me cuestan en vez. Vaya, entonces lo que puede hacer Jaime es anotarlas mejor en su cuadernito, ¿verdad? Y yo le voy a pasar la presentación, no quiere decir que no la van a tener, pero después de la clase, porque ahora hice la prueba y nadie se acordaba de lo de ayer y no me decían los ejemplos. ¿Cuáles ejemplos vimos ayer? Teacher, yo por lo menos yo anoté que estábamos viendo el simple paso. Simple paso estuvimos viendo. ¿Cuáles fueron los ejemplos que hicimos? Díganme los ejemplos. ¿Dónde estuvimos pasando los verbos a pasado? Como el do, el go, el see, el eat, watch, pero solo Jaime creo que está diciendo eso porque solo Jaime lo hizo. Entonces, teacher, ¿cómo? También yo tengo los verbos en pasado, los... que usted puso ahí el do en pasado did go. No, pero los ejemplos de oraciones que hicimos, o sea, ¿sabe? Aunque sea uno o dos, tienen que anotar, ¿verdad? Y no lo han hecho. Entonces, por eso se las voy a enviar ahora. Ah, no, dije yo, hasta el final de la clase. Quiero ver, y lo hice como prueba. Quiero ver si me dicen ejemplos. Cuando entramos a la clase, yo pregunté, ¿qué recordamos de ayer? Díganme los ejemplos. Nadie había anotado. Nadie decía nada, se quedaban callados. Entonces, esta es prueba para mí que no han hecho nada. Entonces, ahora les va a tocar que transcriban. Siempre les he dicho, no les estoy diciendo transcriba todo lo que yo pongo, no. Pero información importante, sí. Y ustedes recuerden, lo que pasa es que, es que teacher, pero cuando yo quiero estudiar, si la va a tener, no le estoy diciendo que no se la voy a enviar. La va a tener al final de la clase, mientras usted va a tener que estar poniendo atención en la clase, porque yo sí es cierto que ustedes son un grupo muy participativo, pero que ya me digan, de ayer a ahora, y cuando pregunto, por ejemplo, o sea, yo sé, usted me dice el tema, pero el ejemplo, o sea, por lo menos uno, dos. Ay, vaya. Ahí estuvimos apuntando las palabras también, que estuvimos buscando las letras. Estuvimos. Donde estaban provide one's information, receive, call, buy, assist. Estuvimos ahí mismo. Todas esas palabras. ¿Estuvimos o estuve ahí? Estuvimos. ¿Y cómo estuvimos. ¿Y cómo sabe usted que sus demás compañeros están anotando?
Bueno, yo sí, pero teacher, a mí siempre me gusta apuntar, teacher, y cómo voy a apuntar si no tengo la presentación. Va a pasar ahora, pero que no vuelva a pasar eso, porque eso, en eso soy bien estricta y no me gusta que yo, cuando pregunto, se queden callados, porque pasa lo mismo al final de la clase, que aprendieron y se quedan callados porque ya se quieren ir. Entonces, ahora he dicho, si más de alguien se queda callado, por uno que no me diga dos cosas que aprendió, no nos vamos a ir, porque estoy viendo que al final se quedan calladitos, yo sé, ya están cansados, pero... Y digo, va, nos vamos y todo, pero he visto que no. Uno contesta, y con uno que contesta ya se salvan todos. Adiós, goodbye, nos vemos mañana. Ajá. Yeah. Entonces yo con eso soy bien meticulosa, y créame que yo no lo hago por cuadricularle la vida, sino porque aprenda. Entonces, si usted lo ve de otra manera, pues ay, ya no puedo hacer nada. Pero realmente tienen que aprender, ¿verdad? A anotar. Porque no me sirve nada pasar una presentación, dicha, pero ¿y si después no me acuerdo? Así es que se la voy a tener, pero no le voy a dar todo fácil. Y es más, a mí por eso no me gusta pasar presentaciones, porque depende del alumno, ¿verdad? También. Ya está, ya la mandé, por ahí escuché a alguien que vibró. Ahí me cayó. Vaya. Yo me porto bien, teacher. No, es que no es que sea un mal grupo, pero sí me gusta en eso. O sea, miren, soy bastante, creo que quizás ustedes no han conocido la parte muy exigente mía, pero así como soy de molestona y todo, y ay, que mire, que vamos, también soy bien estricta en ese sentido. Claro, no estamos presencial. Cuando estamos presencial, yo soy la teacher que quizás nadie quiere, pero lo siento, tienen que aprender. No lo hago por caer mal, sino lo hago porque, no, al contrario, yo quisiera hacer que a todo el mundo caerle bien, vea, monedita de oro, pero no puedo porque tengo que también a usted forzarlo. Pero vengo y al siguiente día le pregunto, ok, ¿qué aprendió? Y se queda. O sea, ni si, o sea, de los ejemplos, porque yo sé que aprendió el tema. Ah, Simple Past. Sí, pero ¿qué es el Simple Past? Pues, o sea, ¿verdad? Entonces, que no vuelva a pasar, pero sí le voy a pedir de favor que aunque tenga la presentación, que no se quede acomodado ahí, ¿verdad? Tengo la presentación, entonces, ¿para qué, verdad? No, ajá, Francisco, usted quería hablar desde hace rato y la teacher no se callaba. Diga, Francisco. Bien. Yo quería sacar todo esto que tengo dentro ahorita, pero esto lo vamos a... En lo personal, o sea, igual sí tiene razón, ¿verdad? O Sí. sea, entonces, en mi caso, la presentación no la uso como para atenderme, ¿verdad? Sino tal vez para el momento en el que usted está explicando, yo me voy como si hay algo en lo que usted, digamos, nos parece un ejercicio, tal vez no nos vamos como agarrando los ejemplos de ahí, ¿verdad? No es como que ya tengo la presentación y ya qué, ¿verdad? En lo personal, ¿verdad? Entonces, yo creo que igual, creo que todos, pues, no apoyamos de eso ahí, ¿verdad? Entonces, no es algo como sí, que... No, lo... es que no se la voy a dejar de pasar, jamás he dicho eso, que no la voy a pasar, sino que la voy a pasar hasta el final de la clase. ¿Por qué? Porque fíjense que está bien, hay personas, no lo digo por ustedes, sino porque hay estudiantes que como tienen la presentación, ay, ¿para qué voy a estar copiando ejemplos si aquí tengo la presentación? Jamás ni nunca va a volver a abrir esa presentación, o sea, la voy a enviar y ahí la va a tener y no me diga que la va a abrir un fin de semana porque usted quiere, es mentira. Es mentira, o sea, en su corto tiempo, trabajo, rutina, es mentira. Mientras que si escribe, su cerebro está enfocado en lo que está escribiendo. Yo por eso no soy de las maestros que va a proporcionar un material para que al alumno se le haga fácil la vida. Yo no soy así. Por lo menos yo, si ustedes vienen de estar con docentes así, pues yo lo siento bastante, ¿verdad? En lo personal, y ahorita yo soy una teacher flexible y le digo, no, claro, están en todo su derecho a pedir material. Bien, si ustedes tienen derecho... Ustedes pueden pedir hasta 5 veces que le explique. ¿Y cuál es el problema? Si usted es el cliente, pues, y yo puedo hacerlo, ¿y cuál es el problema? No es eso, sino que a lo que voy yo es que no me gusta que se me acomoden, porque cuando yo hago, o sea, si quiera un ejemplo de su vida diaria, pues, ah, no, hombre, la teacher puso eso, pero yo voy a ampliar una medida diaria. Pero cuando los pongo, a veces se me quedan callados. Entonces, ¿qué estoy formando yo? ¿Buenos estudiantes o malos estudiantes? Yo necesito sacar un buen producto, ¿vea? Y demostrar que sí soy capaz de que ustedes puedan aprender a hablar el idioma inglés. Pero si donde ven que, ay Dios, pero ni un ejemplo puede dar con el verbo to be. No, ¿quién le enseñó? Van a... Ajá, entonces, yo no sé. Nosotros quisiéramos leer las presentaciones, ¿verdad? Tal vez cuando te las mando, pero hay veces no es que no las queramos leer o repasar en el día, ¿verdad? Sino no, que... por eso yo entiendo que trabaja. Por eso le digo, ¿cómo la van a hacer? O sea, ¿cómo lo van a leer? Entre rutina, trabajo, cansancio, situación. Es durante toda la clase yo lo tengo abierta, ¿verdad?
O sea, pero durante la clase, pero no me va a decir que un domingo se va a sentar por la noche y la va a abrir y usted se va a quedar ahí una hora analizando cada cosa que dice la persona. Es mentira. Esa es mentira. Entonces, yo sí les iba a proporcionar. Por eso yo cuando empezamos y me decían, teacher, y no me envías la presentación, porque como yo no sé cómo habían venido trabajando, y quizás ustedes es como que, teacher, yo familiarizo que como la teacher o el teacher anterior trabajaba de esta manera, usted también lo va a hacer de esta manera. Yo creo que no es. Si ustedes notan, creo que el teacher o la teacher anterior era una forma de metodología. Acá es otra. Creo que usted nota la diferencia, ¿verdad? O sea, usted tiene su concepto, ¿verdad? No sé qué concepto, la verdad. Pero todos, o sea, todos, miren, todos los teachers por los que pasen van a tener una manera diferente de enseñanza. Puede ser que uno le proporcione el material. Teacher, pero si yo soy el cliente y si se lo pido, se me lo... ¡Claro! Teacher, y si la clase no la entendí, yo le digo, mire, yo no entiendo, usted me lo vuelve a explicar con todo el gusto, ¿verdad? Pero sí, o sea, voy a eso, a mí no me gusta, yo no soy de ese tipo de docentes que facilita, ¿verdad? O sea, soy facilitadora, sí, pero usted es facilitadora. Sí, pero no le voy a facilitar la vida, ¿verdad? Entonces, necesito que piense, porque cuando usted se enfrente a la vida diaria, ¿y qué está formando, pues? Y cuando ya le dan el examen, a ver si de verdad usted puede y está apto para recibir su diploma, y va saliendo con un 2, y ¿qué es eso, verdad? ¿Qué le enseñó? O todo mi grupo sale mal, o sea, la que queda mal es la docente. Y yo sí quiero formar buenos profesionales, por eso los hago hablar. Por eso me estoy, miren, le va a parecer, la teacher se está casi las 2 horas hablando sobre el tema para que lo entendamos y al final en 10 minutos vemos el libro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le doy el feedback antes, o sea, dígame usted, póngame a agarrar un camión. No, hombre, ¿cómo lo voy a manejar? Usted en mi vida he tocado un camión yo, ¿y cómo voy a manejar un camión? No, hombre, dele, teacher, súbase y manéjelo. ¿Y cómo lo voy a manejar? No voy a poder. Entonces, deme clases antes, o sea, deme una enseñanza antes y yo se lo manejo. Claro, usted me enseña. Vaya, teacher, aquí está el camión. No, hombre, con gusto, vámonos, va. Pero, y sin saber. O sea, yo no voy a ir solo al libro, vea. Le doy su feedback, que quede bien empapado, que lo aplique a su vida diaria, que lo aplique con sus compañeros. Y luego el libro lo sentimos pan comido, ¿sí o no? O sea, sí o no, hay que hablar lo que es. Ya cuando vamos al libro, nombre, este, y vamos y ligerito, pues. ¿Por qué? Porque es algo que ya lo vi. Pero si usted me habla de la teoría de Plutón, de no sé qué, mire, lo vi, pero que yo me acuerde a estas alturas, mentiras, no me voy a acordar. O sea, ni me hable de química, porque yo odiaba la química cuando estudiaba. Y yo decía, ¿y para qué inventaron la química? Si a mí no me importa la química. ¿Y qué iba a hacer? Pues aprender. Pero primero me explicaban el proceso. Y yo me acuerdo que hasta lloraba en las clases de química. Pero ¿y qué iba a hacer? Tenía que hacer el proceso, tenía que aprender eso, aunque no me gustara, pero tenía que hacerlo. Entonces, obviamente, aquí es diferente porque todos estamos por un propósito y a todos nos gusta el inglés. Pero sí, eso sí, chicos, en ese sentido soy así un poquito ahí exigente, un poquito. Así que no vaya a creer que es regañada, sino que vayamos anotando ejemplos, ¿verdad? El hecho que le mande la presentación no es para que se acomode. Aunque fíjense que, como me decían, sí puede proporcionar material, pero después de la clase. Ajá. Pero vaya, como le digo, no sé de qué metodología vienen. Por eso cuando me la pidieron, dije yo, entonces vienen de trabajar que les mandaban la presentación. Y no es porque yo no la quiera mandar, sino que yo la mando después. Para que usted piense, porque también he tenido alumnos que me hacen los ejercicios, y cuando ya llego, ¡ay, ya lo tengo! Bla, 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 bla. ¿Y en qué momento? Si yo ni he explicado, le decía yo, ¡sí, pero ya lo sé! No se sabía que lo manejaba, pero la explicación, y le preguntaba tal vez algo clave, y era como que, Ok, dice, y ahí como yo... casi como se usa, dice. Va, ¿cómo se usa, Francisco? ¿Una idea? Lo estamos discutiendo. So and such. Es un uso simple, niños. Lo que pasa es de que vamos ahorita, o sea, primero que nada tenemos que tener en cuenta después y de antes de que va. Ahí dice que va before now y en algunas before you don't have a noun. O sea, en unas van a ser que tenga un noun y en las otras no. Ya seguimos, solo paso la lista y seguimos con todo. Enrique, Alfredo Enrique Cornejo Ceseña. Está de oyente. Carlos Jonathan Valladares Mancía, oyente. Clara,
Presente. Okay, Clara Marina Sánchez Moreno. Present, teacher. David Alberto Martínez Pérez. Present, teacher. Erika Michelle Escamilla Erazo. Y Erika. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present, teacher. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present, teacher. Jaime Vladimir Palacio García. Present, teacher. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. Present, teacher. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varillas Valladares. Present. Lady Marily González García. Present. Rafael Ernesto López. Present, teacher. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Present, teacher. Vaya. Ahora sí. Continuamos, y vamos a continuar con lo que hemos visto. Fíjense que esto lo vamos a sentir extraño. Y usted me va a decir, sí, teacher, porque la verdad lo voy a sentir extraño primero que nada por muchas razones. El so y el such es algo muy diferente. Aunque tengamos es porque para empezar ni significan lo mismo. It's different meanings and it's different uses. So, one of the plus, mira, acá dice such, plus adjective plus countable noun, o sea que es un noun que se pueda, ¿verdad? It's countable. To use, to show, emphasize, and is often used in an exclamation. O sea, para mostrar un énfasis, dice, y exclamación. Exclamation, okay, there, such as night. Kids. Okay, such nice kids. Such plus adjective and uncountable noun. They always use it, such as fresh food. Pero tengo por acá algo más facilito para que usted lo entienda. El so lo vamos a utilizar siempre con un adjetivo. O sea, con un adjetivo. Vale, leamos los ejemplos, por favor, de so. ¿Quién me ayuda? So she's so nice. Their house is so big. They so amazing. Amazing. She's a nice girl. Their house is big building. Vaya. Vaya, hay algo que quiero que usted se fije. Fíjese, no, ahorita no voy a ver al gato, al chucho, la pared, la tele, el teléfono, nada. Necesito que usted se enfoque en esos exercises que dice, she's so nice. Quiero que me diga que sí, que para usted, nice, big, and amazing, ¿qué son? For you. Algo bueno, algo grande, o algo grandioso. Yes, but in meanings. But for you, but in meanings, pero what that mean that every single word, o sea, que son nouns, adverbs, frequency, adjectives. Ajá. Entonces dice que el so, que va a llevar el so, so plus adjective. Ajá. Dice, is incorrect, says incorrect. She is so nice girl. So nice girl. She is so nice. She is so nice. Without a mention, girl, porque estamos repitiendo. Si es she, ya sabemos que es ella, ¿verdad? Sí. Muy bien. Luego dice, incorrect. Their house is so big building. Their house is so big building. Estamos diciendo que es casa y edificio a la vez. Right? No, right? Okay. Como que repite la palabra y no es así. Ajá, en la primera repite y en la segunda no tiene nada que ver. Una casa y un building, is it the same? Ah, okay. I live in a building. Is the same that I have it, that I say I live in a house? Is the same or not is the same?
¿Es the same o no es the same? Es bien diferente, la casa es un edificio. Muy bien, excelente, es totalmente diferente. Muy bien. Bueno. But, o sea, es muy diferente. Ya dijimos por qué es diferente. Vaya, entonces, nos queda claro que so is going to continue with an adjective. Okay? Continúa con un adjective. But such. Such. Such dice que va a ir acompañado de plus a, an noun, plus adjective, plus noun. Ok, y tenemos el example. Léanme en los examples, please. He is such a handsome man. He is a... He is such a handsome man. ¿Qué significa handsome? O sea, no qué significa. What is a handsome? Is a bear, is a noun. What is handsome? Handsome, what is it? ¿Qué es handsome? Adjective. Excellent. Y después dice? Man. Man. Noun. Okay. Es un noun. Man. Men. Men, house, and idea son noun. O sea, es un nombre, ¿verdad? Cualquiera. Ok, continue. Read the second example, please. Read the second example. They have such a big house. Ok, excellent. And the third example. This is such an amazing idea. This is such an amazing idea. Si se fijan, lleva an. ¿Por qué an? Una. Porque la siguiente es vocal. Porque eso, Julia. Because the next word starts with a bubble. Yes? Empieza con una bubble. Bubble es vocal. Bubble. Okay, bubble. Okay, dice, it's incorrect, says. She is such handsome. Their house is such big. No, ¿qué le falta ahí? ¿Qué le falta para que esté correcta? Ah, pero, ¿la qué? Perdón. Noun. Le falta el noun y le falta... ¿Qué le falta? ¿Hay algo que nadie me ha dicho que es? El an. Excelente. A o an. Ok, a o an. Porque este sí lleva a, lleva an y lleva el noun. Aquí sí podemos decir él es, ¿verdad? Como un hermoso hombre, ¿verdad? Atractivo hombre, ok. Entonces aquí sí puedo mencionarlo, mientras que en so me lo ponen al final y ahí pues estamos redundando, pero en algunas es como el significado muy diferente. Él es como un, como cuando está, quiera sí o no, es como un poco de cuando decimos, como una hermosa mujer, o sea, como una hermosa mujer, o sea, como que estamos, queremos en el fondo comparar aquello, ¿verdad? Como lo más bonito del, ¿verdad? O sea, no sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Yes, teacher. Ok, entonces, ahí vamos. Esto, por favor, anótelo. Anótelo, por favor, porque lo vamos a utilizar. Ok. Necesito que me lea alguien. Dice adjectives and adverb. Todo. Adjectives and adverbs. Deme un segundo. Espéreme que se me va a apagar la compu. Deme un segundo.
Sorry, no había conectado la compu. Ok, muy bien. Ajá, seguimos. Adjectives and adverbs. We can use so with adjective or adverb to make it stronger. It's so hot today. She looks so young in that photo. He walks so slowly. It's so annoying. 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 If we are using the comparative form of the adjective or adverbs, we use so much to make it stronger. They were so much more innocent when they were younger. It worked so much more quickly when I can concentrate. Okay, muy bien. Tenemos diferentes formas de pensar, right? Muchas, ¿verdad? Muchas formas de pensar y de decir, ¿verdad? Y creo que cuando maybe usted dice, teacher, no le entiendo, porque queremos entender, y se escucha como extraño, el pensamiento, vea, de la teacher, y la teacher quiere que yo entienda, y cómo, vea, si ni siquiera entiendo qué es lo que está diciendo ahí. Ok, pero, y todos vamos a partir de un punto diferente en esto, porque acá usted me dice, teacher, this is a new topic, yes, I know, that is maybe a little bit difficult because it's new for us. Yes, I know that it's new for you, but we have to try it following the grammar structures, okay? Aunque hayan diferentes formas de pensar, but you have to catch, but you have to try to catch that attention, that you have to learn that word. So that not is mentioned just, because I like it, because I learn, because the teacher is say that it's like this and like this. Yes, but you have to pay attention to the grammar structure. So despite of that, we have to think in a different way. So you have to, I mean, I don't know if it happened to you, but we have to, when we agree with another people. I don't know if you happen something like that and you say another people, yes, I agree with that because that situation that I live, that I, okay, yeah, I totally agree with you because I think the same to you, the same ways to you. Le ha pasado que de repente le dice a alguien, no, estoy en total acuerdo contigo. Ok, sí, pero ¿por qué? Porque hay cosas y bases que a lo mejor están pensando, no igual, porque no pensamos iguales, pero llegamos al punto de leer la regla gramatical y de entender. Ah, ok, la regla dice, ¿qué dice la regla? Adjective o adverb. Ok, entonces necesito saber what is an adjective and what is an adverb to make it stronger. Ah, make it stronger, sorry. Francisco, mano levantada, se fue. Vaya, pero lo que yo quiero, ah, no sé, estaba agachado, estaba. Ajá, Francisco, ¿cuál es su question? ¿Perdón? Hasta que al fin me hizo caso. No, es que estaba hablando, estaba terminando. Si no digo la idea, soy como la Dori. Ustedes saben que tengo memoria de Dori y se me olvida lo que les voy a decir. Entonces necesito apurarme con mis ideas. Ajá. Vaya, a lo que entendí yo, el uso del so es como para expresar como aquello como que viene de adentro, ¿verdad? Por lo menos para decir, ah, el café es tan bueno, el pan es tan bueno. Sí, algo así parecido, ¿verdad? Ajá, excelente. O también para decir, I'm so crazy, o sea, soy tan loca, ¿verdad? Casi lo mismo también. Ajá, entonces luego decimos, the coffee is so delicious. Ay, it's so delicious. Tan, entonces ese tan no solo significa, me decían al principio, dicha, pero es que so solo significa entonces. Y ajá, también significa, lo podemos tener del punto de vista así, tan, ¿verdad? You are so special. Ok, tú eres tan especial. Ok, you are so special. Por eso también decimos, I love you so much. Ok, I love you so much. O sea, te quiero demasiado, ¿verdad?
bastante. Entonces, luego dice, it's so hot today, cuando decimos, qué calor, ¿verdad? Está tan caliente, pero, o sea, está tan, pero ese so es una exclamation como de tan, o sea, no sé, como I'm so, o sea, ya, yeah, I'm so crazy, ya casi zafada con un tornillo perdido, ya. Porque prácticamente es casi lo mismo. Excelente, sí. Pero diferentes, o sea, acá nos dice después de qué, o sea, que Jaime tiene adverb. Me va a decir Jaime, por fin me hizo caso. Yes, Jaime. No, son como, el so se usa más que todo como para exclamar así, ¿cómo le diría? Como lo que a uno le gusta de una cosa o algo así. Ajá, pero es como qué tan bonito, qué tan grande o qué. Pero taco. Pero hay cosas que no, deliciosísimo, es como que lo más delicioso del es mundo. Es como una sensación de satisfacción, quizás. Parecido, parecido, muy bien. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Ay, claro. Yo ya me iba a ir, dije yo, me escuchan cortado, ya me voy, a mentir. Pero, muy bien, luego tenemos, espérenme, que me apareció una ventana aquí, por eso les preguntaba. Mire, acá. Ok, comparative. O sea, es como lo que decía, the comparative for the adjective and of other. Ok, I work so much more quickly when I cannot concentrate it. When I can't concentrate it. La teacher cambia las palabras. Ok, entonces, pero ahí vamos. Ok, luego tenemos nouns with use such to make it stronger. The noun or adjective plus noun we use such to make it stronger. You are such an angel. A. They are such as a lovely trousers and we did it. Did you buy them? Este es en pasado. Dijo del so, pero acá no dice del so. Un nombre. Era, o sea, lo que estábamos en el, tratando en el ejemplo, ¿verdad? Ok, you are so an angel. Mire, tiene una A, tiene un N. Y luego sí decimos they are such lovely, pero mire, as we used to make them stronger. Luego dice, however, when we use much, many, little, and few, with many and few with noun, and we use it stronger. So there are so many people here, and I have so little time to myself this week. Okay. Entonces, acá dice, however, we use much, many, little, and few with a noun. We use so to make it strong. O sea, utilizamos so para dar aquello más, como lo más, así como lo más. O sea, lo máximo, ¿sí? Ay, como que, miren, ¿alguna vez usted le ha pasado algo así como que, ay, pero es que quedé, pero de lo más encantada? O sea, una experiencia so amazing, o sea, algo que es, tiene con toda la palabra, con todo el sentido de la palabra que usted le quiera dar ese énfasis. Usted dice, so, a ver, so, ¿sí? O sea, so amazing, I love you so much, o sea, lo ama, puchica, uy, qué sé yo, primer amor de su vida. Jaime, no lo dejo hablar, no me baje la mano hasta que yo le diga su nombre para que no me olvide después. No, así no, solo, una consulta, hablar. El soch, no sé cómo se pronuncia, ese se ocupa más como para comparar, ¿verdad? Como comparar. Ah, va, sí, sabe eso, quería estar seguro, porque sí estaba viendo que en la mayoría de ejemplos lo usan como para comparar algo con algo mejor, por decirlo así. Algo con algo mejor, exacto, es una comparación. Pero el so es como aquello que lo deja uno con la boca abierta. O sea, tiene, uy. Okay, saying the results. We often use this so and such structure without a clause to say that the result is. Okay, we often. ¿Qué dice? We often what? ¿Qué dice? We often use this, so, and such structures with that and a clause to say what the result is. It was so cold that the water in the lake froze.
It was such a good teacher that we all passed the spells. The exam that is so much nicer that I can't think. Ok, entonces ahí tenemos las diferencias. Ojo, el so no lleva a. So no lleva a, ¿verdad? En ninguna. O sea, por ningún lado que usted me diga teacher y al so le voy a poner a. Nunca vaya a hacer eso. Nunca, de los nunca vaya a hacer eso. ¿Verdad? Porque no es. No es así, realmente tenemos diferentes, ¿verdad? Cosas y reglas que seguir. Nunca son las mismas reglas. Nunca, nunca son las mismas reglas. Ni van a ser las mismas reglas. Entonces debemos de estar ahí, ¿verdad? Como a la expectativa de eso. Bueno, acá viene el primer ejercicio. Se lo voy a dejar 5 minutos. Como es costumbre, nosotros hacemos 5 minutos. Resolverlo, leerlo, nos tomamos 5 minutos, léalo por favor, read it, y después de que usted se tome el tiempo para leerlo, que algo toque. Después de que usted se haya tomado el tiempo de leerlo. Hola, ¿se escucha? Sí, teacher. Me avisan si por algún motivo no se escucha, ¿por qué? Ahí está. Por alguna razón, se me salió. Bueno, estamos viendo la pantallita. ¿Yes? ¿Yes? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Yes, ya me llevaron los alienígenas. Vale, les escucho cortado. ¿Qué será? Quizás su señal, teacher. Yo lo escucho bien ahora. Pero ustedes no escuchan cortado cuando habla Clara o cualquier compañerito. No, teacher. No escuchan cortado ustedes. Nosotros fuimos claros. Ah, pues la teacher. Ah, pues no, la teacher es la que está grave ahorita. Y después nos cuenta vaya, cómo le fue con la compañía. Ah, sí es cierto, no, fíjense que como he estado trabajando todo el día, no me he quedado tiempo, y no han dado ganas de pelear ahora. Me dio migraña, ya ven que les dije, ayer me iba a enfermar y me enfermé, me dio migraña. Ay. Y no aguanto mi cabeza, me va a explotar. Don't worry. Vaya, entonces tenemos 5 minutos, no, pero que me voy a pelear, sí, eso me ha quedado así. Ahorita porque me siento mal, pero nomás me pase, ahí voy con todo. Pleitista la teacher, miren, por andar de pleitista me ha ido mal, pero bueno, algún día Dios me va a hacer entender, ¿verdad? El Señor, ay, no, qué barbaridad esta mujer. Vaya, vamos a tomarnos 5 minutos para que usted lo lea, pero lo lea de verdad. 4, porque ya hablé uno. No, mentiras, no lo voy a quitar. A las 8:06 vamos a empezar. Léala para que usted después me vaya diciendo, ah, so, such, ¿verdad? Y ahí dice, lea la indicación. Read the instruction and then analyze every single sentence.
Okay, guys, the time is over. Me pasé 1 minute. Thank you. Muy bien. Ay, me duele la garganta. Okay, number one. It's very difficult to understand Hans because he speaks. So, excellent. Creo que ni me va a caber. No se mira. Okay. Muy bien. Number two. It's, a ver, alguien que lea la number two. It's very difficult to understand Guillermo because he speaks with so speed. Perdón. Again. A ver qué me la leyó Francisco, ¿verdad? Sí. Francisco, léala nuevamente, corazón, no la escuché. It's very difficult to understand Guillermo because he speaks with so speed. Mm-hmm. Number three. I love my students. They are so nice people. Excellent. Number four. Fernanda enjoyed her holidays. She had such a good time. Such a good time. Excellent. Number five. The cafeteria is so expensive those days. Okay. Number six. Six, right? I got to go. I didn't release. It was so late. Okay. Number seven. Sebastian is very smart. He always wears so nice clothes. Mm-hmm. Number eight. Dele, hombre. Ya me cortó la inspiración. No, es que ya le va a tocar la otra si no le he robado la inspiración. Sé que ha dicho, aquí hay un montón. Ajá, ¿cuál será? David, ¿cuándo? ¿Cuándo está the film? It was so boring. Ajá. Number eight. It was such a good book that Fabian couldn't stop reading. ¿Y ustedes por qué saben que es such y no so? Por el A. Por eso de feeling. Entonces, estamos en lo correcto, si estoy en lo correcto o no. Está en lo correcto, pero también, ¿verdad? Siempre va ese A, tiene que ir seguido de un. ¿De un qué? No. No, de un adjetivo. Adjetivo. Un adjetivo. De un adjetivo, exacto. Number 10. Valeria was so tired that she went to bed straight away. Okay. 11. The food at the hotel was so awful that Nicole couldn't eat anything. Excellent, lady. 12. Julia, que no ha hablado, Julia. 12. Yes. Amanda hasn't seen her old friends for such a long time. Mm-hmm. 13. Vamos a ver quién me ha hablado. Jocelyn, ¿verdad?
weather was so nasty that the school had to borrow them. Mm-hmm. 14, Clara. 14, Clara. Okay, 14, Jenny. The weather was so nasty that the school had to put off the dance. Okay, era 14, but it's okay, it's okay. 14, Clara, 14. 14. Sí, yo no había encendido el tele. La... El tele no había encendido, niñas, estamos no. El micrófono. El micrófono iba hablando cuando dijo Jenny, dijo, achite. Ay, no. Ok, vamos a ver, Clara. No ande encendiendo el tele, por favor, que estamos en clase. Está viendo la novela, okay. Como ayer dijo que la no veía la novela porque estaba en clase. Sí, me la pierdo. Yarisa Cole believe the new is was so shocking. ¿O me equivoqué? Oh, it's so shocking. Ajá, yes. So, Alfredo, the last one. Alfredo. Yes, teacher. The last one. Le toca. ¿Cuál sería? La última. Last one. 15. Raquel has never heard so a stupid love story before. So. Such. ¿Por qué? Such. Vale, le vamos a valer porque usted ha estado de oyente, va. Such. Sí, estaba leyendo eso, pero no sé. Tan, creo que es tan, creo, sí. Ajá, sí, pero ajá, tan, pero hemos dado las reglas. Entonces, descargue la presentación y ahí va a encontrar también la grammar structure. Okay, sería such porque tenemos a y luego tenemos un adjective y de ahí pues el adjective es stupid, es un bad adjective. Qué feo ese adjetivo, la verdad. No lo vamos a usar porque la teacher no enseña mal las palabras. Okay, muy bien, vamos. Complete with such or such a. Vamos a ver. Never noticed Henry leave such long way or such a long way. Such a long way from the city center. ¿Por qué such a y no solo such? Porque es como un adjetivo el siguiente. Ajá, pero entonces le faltaría a. Ah. Ajá, y ahí lo complementa. Uh-huh, muy bien. Luego, such a. Ah, yo creo que había dicho such. Number two. Sí, such a. They couldn't believe a news on the TV September 11th was. Such shock. Okay, and number three, Amelia and Abigail are such a nice people they get. Uh-huh. Okay, ese está bien chiquito, pero ese sí me importa que lo desarrollen. Vaya, pero para mientras. Necesito que hagan algo así, como esto que está acá, mira. So and such. Van a ser cinco, perdón, tres y tres son seis, no, cuatro, dos y dos. Dos so y dos such, ¿sí? En eso va a trabajar ahorita. Tiene hasta las 8:23, 8:25 le voy a dar. Para que haga los cuatro. Dos con so y dos con such, como están en la picture, esta. Puede utilizar esta, ¿ok? Claro, diferentes pronouns, ¿ok? Muy bien. Work on that.
Yes. Se puede usar también con I. Pero, ¿qué quiere decir? I, ¿qué? I am, pero depende. Porque usted no... I cell phone, so... No, I am, porque tiene que tener I am so, ¿verdad? Yo soy, I am so... intelligent, yo soy tan inteligente, ahí está el console. Pero para emplear un such tendría que decir I am such an intelligent person, soy como una persona inteligente. ¿Sí? ¿Me voy a entender? I am so intelligent, soy tan inteligente. Pero si yo digo I am such an intelligent person, igual para decir algo que es mío, puedo usar el my, ¿verdad? Pero es que no puedo utilizar my. ¿Qué quiere decir? Al menos my, ejemplo, my cell phone is so big. The cell phone is so big. The cell phone. El celular. Oh, my cell phone is so big. También. Porque usted lo está asemejando que es suyo. Es my. M-Y. Mine. No, mine, mine. Got it? Yes. Sí, got it, got it, got it.
Okay, guys, the time is over. Ready? Yes, ready. Okay, I'm gonna start by. Oops, voy a empezar por Jaime Enrique Flores. Por ahí voy a empezar. Alessandra is so beautiful. They are so lucky. 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 My sister is such a brilliant. Brilliant. Brilliant, pero tiene que. Brilliant, tiene que mencionar el noun. Person. Como una persona brillante. Recuerde, tiene que llevar noun después, no puede quedar en brilliant, nada más. Continue. Okay. He is such an important. También me quedo corto, quizás con esta. Sí, ¿verdad? An important things. Okay, no sé. Algo, pero que sea un noun. Okay, thank you, Enrique. Vamos con Alfredo. Alfredo. Yes. Sí. Dos y dos dijo, ¿verdad? Yes, yes, you're right. Vaya. It's so hot. Mm-hmm. Yeah. I'm so tired. Mm-hmm. It's so, ¿cómo se pronuncia ese lot? Such. Such. Y eso es para todos. He escuchado que dicen so, no, such. 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 Yeah, such. Right. It's such a big house. She has such a lovely smiley. Finish. Menciona las de such. La última sí. Menciona la anterior. La anterior. Sí. It's such a big house. Ah, ajá. Porque menciona. She has such a lovely smiley. Okay. It's correct. Clara. I am so happy. He is so funny. She have shoot small pants. Such a small. A small. Hasta ahí llegué. Okay, muy bien. Thank you. Vamos con David. Carla, it's so beautiful. It is so hot. They had such a small pet. You always take such fresh water. Is correct? No, la de such, las últimas dos. They had such a small pet. You always take such fresh water. That's okay. Correct. Thank you. Yes, correct. Let's see. Francisco, what about you? Francisco? Ahorita, teacher, ahorita. Ahorita, dice, ahorita. Una okay. Their cell phone is so big. Women are so beautiful. No sé si suena o no suena, teacher. Women are so beautiful. Yes, okay. Okay. The teacher is so beautiful. Ay, thank you. Always, always. Mentiras. Se quiebra la cámara. Muy bien, ajá. Sí, como yo que eran ejemplos para teacher, entonces, pues sí, ¿o? Pues sí, si es que eran ejemplos reales. Ajá. Next example. Con such. They have such a big car. He is such a big heart. Heart, ¿cómo se dice? Heart, algo así creo. Orejas. No, corazón. Heart. Heart.
Her. Muy bien. Are such a big drawing. Finish. Excellent, thank you. Jaime Palacios. Va pues, teacher. Ay, que no se había... ahí me corrige, teacher. Yo no sé. Peleonero. No, ya vi que tiene ganas de pelear conmigo, pero bueno. Peleonero. Tóxico. Jaime ha venido. Hoy Jaime ha venido tóxico conmigo. Yo no sé qué le pasa a Jaime. No, yo no sé qué le pasa a usted. Él es Jaimito, ha venido tóxico hoy conmigo. Solo porque ando migraña, Jaimito. Pero. Ajá, conmigo se la quiere desquitar. Bueno, en fin, la víctima, oiga, pues. No, viene tóxico. Tiene toque. Oiga, pues. Ajá, yo escucho. The movie is so good. This book is so interesting. She is so beautiful. He is so high. Such, de ver. He is such intelligent man. We are such a good students. My mother is such a wonderful person. I finish. Okay, everything is okay. Todas están bien. No, yo sabía. Pues sí, como no sabía, pero sabía. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Sigue, bien tóxico ha venido hoy. Muy bien, vamos a ver. Let's see. Vamos con Jenny. It's so good. We so best. We so? Best. Ah. Best, mejor, no sé. Ah, best. Mm-hmm. Pero ese best, mi niña, no lo utilizamos como we so best, ¿verdad? We are so best, o sea, como que nosotros somos los mejores, no, sino que ahí quizás sí podríamos cambiar el adjective, ¿ok? Ok. Ajá. It is such a cool sea. We is such the best playing. Pero usted dijo que teníamos que cambiar el adjetivo, ¿verdad? No, pero ahí está bien porque player es al final, ¿verdad? Such a player. No, ahí está bien. Jugador. Ok. Finish. Okay, muy bien, thank you. Solo la primera que con la best o segunda creo que fue, no mucho. Vale, vamos con Jocelyn. Jocelyn. You're so intelligent. She is so clean. She is such a very good woman. She is such an adorable woman. He is such an adorable man. Me permítanme. Hola, es que creo que algo distorsioné. Hablen, por favor. Siempre la teacher distorsiona. No se travesiando, teacher. La no, va, no. Así sí me oyó, va. Ay, perdón. Mire, ya ves que, no, ya vi que ese es contra mí. Pero espérese que me pase la migraña, a ver si no voy a venir empoderada. Vaya. Muy bien. Jocelyn, el último ejemplo, hija mía, no se lo escuché. Jocelyn. Ya voy. Ahí está. He is such an adorable man. Ay, adorable man. Vaya, excelente, Jocelyn. Thank you. Vamos con Julia, después Lady. Eran 4 y 4, teacher. Sí, son las 4 y 4. It's okay. My brother is so intelligent. I am so happy. He is so unlucky. My mother is so beautiful. My father is such a great man. Arnold is such an angry person. She is such a good sister. I am such an amazing woman. Messy woman. Amazing. Ah, okay.
Amazing woman. Let's see, lady. Lady. I am so tired, teacher. Me too. Me too, hija. No es la única, yo también hacía. He is so tall, and he runs so fast, and he was such a good dancer, and he was such a difficult day. Okay, está bien, perfecto. Tienen noun los escuchos. Vamos con... Jonathan es oyente. Yuri. Siento que me falta alguien. ¿Quién es después de Yuri? Nadie veo. Yuri. ¿Y qué si soy Yuri, pues? Yuri. Hello. No podía encender el micrófono. Ay, yo diciendo, Yuri no me quiere hablar. Vaya. Dele con todo. Poor mother is so funny. My car is so slow. It is such a spongy dog. She is such a perfect woman. Hay una de such. Lea la anterior de such. It is such a spongy dog. Spongy. Esponjoso. Ah, spongy. Sponge, como las galletas sponge. Entonces sería sponge. It is sponge. A sponge dog. Spongy. Ajá. Sponge. Gracias. Thank you. Vaya, ¿cómo sintieron el ejercicio? In general, how do you feel the exercise? Uy, esto porque me sale. Ajá. Pues les estoy preguntando y no me dicen cómo sintieron el example, el exercise. Pues, está bien, a pesar que estaba enojada ahora, pero se lo he entendido, teacher, lo importante. No. Yo digo lo mismo, teacher, gracias, oye, sí se ha entendido bastante hoy. No, es que miren, está bonito el tema, no está tan así enredadizo como el, ay, ¿cuál fue el que nos costó? El tema de... Gerundio. El gerundio que les explicaba y más que me sentía frustrada, no me entendían. Vaya, no, esto está bonito porque está entendible. La verdad que está entendible, está fácil. Vaya, no vengo enojada, niño. No vengo tóxica. Vengo con migraña, pero ustedes no tienen la culpa de la migraña que me ha dado. Otras personas tienen culpa de la migraña que me ha dado, pero bueno. Creo que ni se acuerdan de mí. Ni quieren. Vaya, muy bien. Vamos a ver, eso lo leímos, acá tenemos uno, acá, ese está bien bonito para desarrollar, siento que me cae la cabeza, niño, aquí me cae encima, vaya, sí tienen que hacerlo, otra cosa, many, que eso estaba en una regla gramatical, acá, miren, dice que más que todo, aquí ve. No. ¿Dónde fue que lo vi? Vaya, no me recuerdo dónde lo leí, pero se lo voy a decir. Ah, teacher, en la página donde está el soy y el such. No. Que lo tiene marcado de rosado, ahí habla del many. No, en la número dos. Esa, en la número dos del so. La anterior. Esa. Ay, no la mueva tanto, hombre. Esa, cabal, la dos, habla del menú. No, es que había uno donde decía, ajá, el dos, ¿verdad? Ah, sí, ajá, eso andaba buscando. Ah, claro, ya ahí. Ve. Ay, compréndame que ando mirando. Después dicen que uno no lee, pero bueno. Así me siento de la cabeza, como que soy calamar, ¿no? Vaya. Dice, so plus many and few. Recuerden que cuando vemos una palabra que le sigue del so, lee Jaimito. Después de so, ¿verdad? Y si usted ve una palabra que es many or few, usted, you know that it's automatical, you say, yes, this is so. Okay, it's like a tip, so it's a key, o sea, es una clave que le voy a dar. Cuando usted mire that expression, so many and few, you know that it's so. Yes. ¿Me doy a entender? Díganme que sí, a pesar de que les he explicado con una gran migraña. Mentiras. Sí, ando migraña, pero les he explicado.
Así que ahí los regañé. Así los, nah, los regañé con amor. Vaya. Choose a right option. Vamos a leer la number one, pero creo que solo vamos a hacer pocos. Porque, ah, no, niños, lo siento. Ya no, vámonos para el libro ya. No, 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 no. Porque tenemos que ensayar esto. Ok, aquí. Ay, es que mire esto, no me hace caso. Man, number one. Number one. It's good to know. To know. Le voy a poner aquí la palabra. Well, they are so important. They are? So important. ¿Quién les ha dado copia? Y ahora resulta, no. Es que usted anda tóxico, ay, no, ya no lo voy a dejar hablar, yo muy tóxico. The architect, ¿de qué? Architect, no es architect, architect. Architect is such. Such. Viene y lo invitan a salir. Dice que lo invitan a salir otro. Wireless. Y dice que le dijo uno de ellos. Mira, dice que le, pero mejor no salga. Dice que le dijo. ¿Por qué anda la policía? Está bueno el chambre. Y dice que lo agarra. ¿Sabes? ¿Se arriesgó? Michelle. Y dice que él era, le estaban avisando porque él no tenía papel y le iban a poner una. ¡Qué bárbara! ¡Ay! No, pero. ¿Quién es? Michelle. Rafael. El micrófono. Él era. Sin querer y escuchamos todo sin querer porque nadie estaba esperando escuchar el teacher, me dicen, yo no, niños, yo no tengo esa clase de gente aquí haciéndome bulla porque yo regaño a la gente que me está haciendo bulla aquí. No, 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 yo soy la facilitadora, a mí nadie me puede venir a hacer bulla, aunque miren, regaño a los vecinos, me he metido en problemas con los vecinos porque los callo. Bye. Number three. Wireless internet access in so convenient. Convenient. No. Ustedes estaban bien concentrados, pero para escuchar son buenos, ¿verdad? Todos callados poniendo atención. Lo peor es que estaba tratando de buscar quién era para apagarle el micrófono y no encontraba quién era, no a ustedes. No. No, son que groseros, hicieron bullying. All the inventions are so popular. Are so popular. The computer was such. Such. Miren, cuando fue a prepa o a parvularia le enseñaron los sonidos de las letras, ¿verdad? ¿Cómo le hace la L? ¿Cómo le hace la M? ¿Verdad? Nos enseñaron a articular, ¿ok? Entonces, such. O en primero, no sé en cuál, pero en uno de esos lugares fue. Ok, checking your financial statements was. So. Tan difícil, vea. El exam, the English exam was so difficult. Dios mío. Ya que dije examen, ¿cómo van con la plataforma? Ay, no, niños. No me acordaba. Ya vamos a terminar, teacher. Solo una falta. Ay, lo más triste que no es. Ay, no, 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 no. No me puede estar pasando esto a mí con mi graña encima, vaya. Preguntas sobre esto, question, ya les voy a mencionar. Question. No, no, teacher, no. Gracias. No, teacher, todo nos quedó clarito. Sí, gracias. Mamá. Gracias. Creo que. Clear like a water, como estoy seria, todo han entendido. Mentira, no estoy seria, nunca, no puedo estar seria. Alfredo, dígame, no entendió. Ay, Alfredo, me diga eso. No entendí por qué hablan que esté enojada, porque esté enojada, teacher.
No, que usted no, que no escuchó al principio de la clase. Estaba de oyente, tuvo que haber escuchado. Me enojé porque no me estaban diciendo los ejemplos. No me enojé, sino que les dije que no les iba a dar la presentación hasta que no se pusieran serios. Ajá. Nah. Don't worry, tío. Ah, que no me preocupo, tenían merecido el regaño. Entonces ellos decían que yo no. Caimito sigue de tóxico. Jaime, yo sé que usted no. Muy bien, vamos a repasar esto, pero solo 2 minutos, niños, así que léanlo, please. 1 y 2 ya pasaron. No, 2 minutos, léanlo. Léanlo, sí, 2 minutos. No, sí, en 2 minutos, porque lo vamos a ir haciendo. Quiero ver. Lo vamos a ir haciendo así corridito. Y no creo que lo hagamos todo porque miren qué horas son, ve, yo bien emocionada. Como le di el regaño. Ay, no los regaño, hombre, los regaño con amor. No, solo les digo que sí tienen que hacer un poquito más, describir las cosas. Eso les dije, Alfredo. No voy a pensar que los regañé. Sino que tienen que escribir las cosas porque al siguiente día yo pregunto los ejemplos. Entonces, con eso sí me gusta que no me digan, no sé, vea. Si no, pues sí, teacher, yo anoté este ejemplo, ¿verdad? Así que no es un regaño. Jaime es el único que viene tóxico, pero no. Hey. Jaimito, porque yo le he puesto Jaimito. Y la teacher viene con migraña, ya le resumí todo a Alfredo. Vaya, 2 minutos, 1 minuto queda ya. El corazón ya puesto aquí, Alfredo. Ay, no, Alfredo, usted. Ok, pasó el tiempo. Time is over. Ok, Alfredo, read number, read the paragraph of says who. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Milton, Jaimito. Se fue como yo lo estaba molestando. No, teacher. Uh-huh. Usted me dijo que ya no hablara. Pero no le dije que apagara la cámara y está con cámara apagada. No, para que no se enoje, para que no me esté viendo. Do you have any idea about what to do? Okay, Jennifer. Next one. Para que no se me duerma, pobrecita Jennifer. Yo la veo cansada. Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. Outcomes. How to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I am interested. No. Hasta each sale. Ajá. Iba con todo, lea todo, le hasta abajo. Vamos con Jaime Enrique. Jaime Enrique. Hello. Ajá, continue. That's a good idea. Also, I am interested in buying raw materials so we save more money. Francisco, read this one. No, ya sé que nos llama Hugo. Francisco, read this one. However, I prefer joining a bank loan for that, but I know that we can pay with the incomes we get. Y Yuri, Milton. I am concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, Julia, Hugo. Yo dije, se fue corriendo Julia, dije, ya está en pijamada. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Okay, Clara, continue. Do you have any idea about what to do?
Jocelyn, Hugo. Sure. Personalizing and keeping track of the incomings and outcomings have to mandatory all and such. David. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. We save more money. ¿Qué me falta? Nadie. Ya pasó Yuri, sí, ¿verdad? Vaya. However, I prefer getting a band for a loan. For that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Muy bien. Now we are going to answer this one, number one. Which is number one? Number one, what is their objective this month? What is their objective this month? What is their object this month? O sea, ¿cuál, qué decía? Increasing. Increasing their ourselves. Ay, se me trabó algo, me atravesó la saliva, no sé. What are some steps they want to follow? Number two, what are some steps they want to follow? O sea, ¿cuáles fueron algunos pasos? Sorry. Que ellos querían seguir. Analyzing, keeping, buying, getting, asking. Perdón, yo salí un poquito más fuerte, mi niña bella. Analyzing, keeping, buying, getting, asking. Increasing, analyzing, keeping, buying, getting, and asking. Excellent, Jocelyn, thank you. Woo. Well done, miren, bien calladita, pero ya está, pero bien atenta, miren. What is one of the worried about it? What is one of them worried about? Worry about. Asking for money. Muy bien. What is one of the worried about? O sea, ¿cuál fue la preocupación? Pues, o sea, en general, vean. O sea, ¿qué era lo que les estaba preocupando? Perdón. ¿Qué era? The sales were not so good. ¿De? The sales were not so good. Que el salario no era bueno. Podría ser, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Habría otra cosa, otra causa? Trouble incomes and outcomes had to be mandatory on each sales. O sea, eran como mandatos, o sea, obligación, mandatoria es como sí o sí, o sea, es un mandato, pues. Sí, me voy a entender con eso. Entonces ahí era como que, ¿verdad? No había vuelta atrás. Muy bien, bueno. ¿Me preguntas respecto a esto? No tenemos. ¿No? Vaya, entonces voy a lo siguiente. ¿Cómo vamos con la plataforma? Yo sé que se nos espera un, bueno, a la teacher, un trabajar, pero sí le voy a dejar la nota que tenga.
Es decir, que si usted tiene, vamos a ver, la vez anterior, bueno, no lo digo por usted en sí, por ustedes, sino porque usted se puede preguntar, teacher, y si yo tengo, por ejemplo, teacher, yo tengo 96 o 97, usted me lo va a redondear y me va a poner el 100%. No. O sea, yo sé que se aproxima después de 6, right? Pero yo lo pongo tal cual está en su avance. Si ahí dice 31, pues 31 le dejo, que sería 3.1. Si usted tiene 9.8, o sea, 9.8. Si tiene el 100% es 10, ¿ok? Entonces yo eso le dejo como nota. Lo aclaro, porque hay personas que realmente, pues, se molestan, digamos, a la hora de las aproximaciones. Y la verdad, ya le voy a dar el tiempito, Alfredo, ya, ya le voy a dar. Realmente no es como quizás, la teacher es mala, no lo redondeó, no lo aproximó. Pues si no sabía, después del 6 se aproxima. Hay gente que sale así, ¿verdad? Y dice, no, si después del 6 se aproxima, no, si después de no sé qué. Y ahí vamos, vea, poniendo, o sea, no sé ni cómo explicarle, pero ahí vamos con aquello, ¿verdad? De qué. No, hombre, teacher, si es, esto es lo que tengo, y, o sea, como el que, no digo el querer más de la nota, ¿verdad? Sino pues como que, no sé cómo explicarles, pero quieren el 10 y el 10 por aproximación o porque sí. Entonces yo no, yo le dejo tal cual la nota. Alfredo, su pregunta. Sí, habla de la plataforma, ¿hasta dónde tendríamos que ir ahorita? Porque usted había dicho que fuéramos a la de Esteban, no sé si tendríamos que ir adelantado. Yo no. No, por ejemplo, ahorita estamos tocando Stone Such. Usted va a llegar al ser contenido de esta semana, que fue todo lo que vimos esta semana, ¿verdad? Todo de lunes a viernes. Todo eso, ¿sí? Entonces usted dice, ah, y como ya solo nos faltan 3 días, pues yo creo que sí ya pueden ir adelantando porque ya, bueno, no hay un tema que no lo hemos visto para la otra semana, que son las conditional. Ese sí es bastante tedioso ese tema. Pero no, si usted maneja los tiempos y los verbos, creo que nada se le va a hacer difícil. Pero mencionarles eso, vean, que la nota que tengan, esa van a tener. Ya el lunes, terminamos, quiero ver, lunes, martes, miércoles. El miércoles terminamos el módulo. Lunes, martes, miércoles, ¿sí? O sea que solo nos quedan 3 clases. Vaya, la otra semana no la vamos a recibir completa, sino que hasta miércoles. Y va a seguir en el otro. A ver. Ay, tan lindos. ¿Por qué quieren seguirme aguantando ustedes? No, hombre. Ay, está bueno que no los aproximen, teacher. Si no, peligroso me le baja al mío en vez de subirle. Mire, es que hace una toxicidad usted. 1000% ahora. Ay, no, anda bien tóxico. Vaya, mire. No sé, fíjense si voy a hacer yo. Yo quisiera. Aunque ustedes no me quieran, pero yo quisiera. Ya agarré cariño, confianza, de todo. No, o sea, el grupo está bastante bonito. Ustedes saben, para todo hay tiempo para reír. Yo soy como río, seria, pero nos enfocamos, ¿ya? Entonces, hacemos más amena la clase porque, ay, de nada sirve que vengamos y nos sentemos en una clase tan. No sé cómo eran sus clases anteriormente, pero yo no soy. Miren, yo no soy del pensar de que la teacher tiene que estar quieta. No, 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 aburrida. Si yo me aburro, peor van a estar ustedes. Entonces yo no soy así, yo soy bien activa, me encanta gritar, bailar, jugar con los alumnos. Entonces así es mi metodología. Usted ya conoce un poco mi metodología, más sin embargo no estoy segura de poder ser su teacher el otro módulo porque no me han dicho nada, no me han notificado. Pero si me toca con ustedes, pues yo feliz de la vida, encantada, los voy a graduar, se van a graduar conmigo y se van a tomar la foto de graduación conmigo. ¿Vea? Entonces, uy, ¿quién gritó? Ajá. No, nadie. Vaya, preguntas. Teacher, o sea que hasta la 3 tenemos que llevar, hasta el módulo, no, hasta la tarea 3, ¿cómo se llama? Usted va a completar toda la plataforma hasta el día martes. Tenemos el día martes. Hasta el martes, va, está bien.
nos faltan un tema que no le hemos tocado, que es la conditional. Pero eso ya, pues es la terminación, por eso les decía yo que fueran ya avanzando más. Ya no vayan tan así a la parcita mío, ¿vean? Porque ya esta semana ya se terminó, ya terminamos la semana, pues, ¿vean? Entonces, ustedes hagan el intento de ir un poquito más adelante donde yo voy, si lo entienden, ¿vean? Y si tienen duditas, no, yo voy a esperar a la teacher porque este contenido no lo hemos visto. O sea, ustedes saben qué contenidos hemos visto, porque se supone, y si no, pues busque las presentaciones y se va a dar cuenta qué contenido hemos visto. ¿Verdad? Ok, guys, see you on Monday, first call. ¿Quién iba a decir algo? No. Que si hacemos de un solo el examen final. Si ustedes se creen y se consienten que solo con el tema que no hemos visto se van, denle. Yo no los voy a detener. Pero sí sería bueno que vayan como, ¿verdad? Estudiando un poquito. Pero si se sacan malas notas, no vayan a decir, ah, por culpa de la teacher porque ella me dijo que lo hiciera. No. Consiéntase usted. Okay. Okay, guys. See you on Monday, first call. Have a beautiful weekend. God bless you and take care. Bye bye. See you Monday. See you Monday, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Que descanse.